Muy buenas tardes a todos los asistentes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este primer webinar sobre las ventajas de desarrollar planes de movilidad urbana sostenible en el marco del programa de aprendizaje sobre SUMS en América Latina. Buenas tardes a quienes estén en Europa, buenos días en Latinoamérica. Mi nombre es Daniel Franco de Rupert Consult y seré su moderador el día de hoy. Veo que ya varios asistentes se han conectado a nuestro webinar. Esperamos que el número siga aumentando a lo largo de los minutos. Pero para darle inicio a nuestra guía el día de hoy, queremos, antes de entrar en los temas específicos, comentarles un poco acerca de nuestro aplicativo GoToWebinar, para que se familiaricen un poco con las funcionalidades que tienen disponibles. Entonces, primero, mencionarles que las conexiones de audio pueden ser tanto usando el audio del equipo que estén utilizando, o hay algunos números telefónicos a los cuales también pueden llamar y conectarse. También pueden silenciarse. El estado predeterminado de la llamada es que todos los asistentes están en estado silenciado inicialmente para evitar sonidos externos. Pero hay una opción de alzar la mano y también pueden contactarnos a través del chat en la parte inferior de su panel, donde estaremos monitoreando sus comentarios, sus preguntas. Por favor, no duden en contactarnos si tienen alguna pregunta temática. Vamos a estarlas recolectando a lo largo de las presentaciones o si tienen algún problema técnico. Quizás les podamos ayudar a solucionar. A lo largo de las presentaciones también estaremos lanzando algunos sondeos, unas preguntas para conocer un poco más sobre ustedes y sus perspectivas respecto a la movilidad urbana sostenible. Como les comentaba, a través del cuadro de preguntas pueden realizar sus preguntas en cualquier momento. Tendremos, después de cada presentación, 3 a 5 minutos para responder brevemente algunas de las preguntas que nos hayan llegado. Y también habrá al finalizar el webinar una sesión de 10 minutos aproximadamente con discusión abierta. El equipo del webinar, bueno, como me mencioné anteriormente, mi nombre es Daniel Franco y seré el moderador. Tendremos tres presentadores el día de hoy: Sirkwit Ruprecht, director de Ruprecht Consult; Katy Huayla, consultora, colega acá en Ruprecht Consult; y el profesor Tom Ray, de la Universidad de Edimburgo en Napier, en Reino Unido. Brevemente, la estructura del webinar: empezaremos con una introducción al programa Euroclima Plus y palabras de Sirkwit Ruprecht sobre la planificación, el concepto de planificación de la movilidad urbana sostenible en Latinoamérica. A continuación, Katy Huayla estará presentando sobre cómo desarrollar e implementar planes de movilidad urbana sostenible. Y Tom Ray nos comentará experiencias y buenas prácticas en la planificación de la movilidad urbana sostenible en países europeos, finalizando con una sesión de preguntas y respuestas, como les comentaba anteriormente. Entonces, iniciamos con la presentación y las palabras de introducción de Katy Huayla, a quien le pasaré el mando de moderación. Hola, Katy. Buenas tardes, hola. Hola a todos, espero que me puedan escuchar. A ver, un segundo, voy a...
¿Aló? ¿Todo bien? ¿Me escuchan por ahí? Escuchamos bien, Katy. Continúa. Perfecto. Ok. Bueno. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción al programa Euroclima Plus. Este webinar sobre las ventajas de desarrollar planes de movilidad urbana sostenible se hace en el marco del programa Euroclima. Entonces, ¿qué es el programa Euroclima? ¿No? El programa es un programa regional para América Latina de la Unión Europea, en donde actualmente participan 18 países. Este programa está enfocado en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y a fin de apoyar a los países a la implementación de sus NDCs. Dentro de los sectores en los que Euroclima trabaja, se encuentran muchísimos, como la gobernanza, ¿no? Y también lo que es la movilidad urbana. Para su implementación, muchas organizaciones e instituciones internacionales trabajan, ¿no? Dentro de ellos, en lo que es movilidad urbana, se encuentra AFD, GIZ, ¿no? En colaboración con CEPAL, UNE y FLACMA. Bueno, el componente de Euroclima tiene el objetivo principal, ¿no? De apoyar políticas y programas nacionales de movilidad urbana y también a nivel de ciudad, ¿no? Para poder ayudar en la transición de las ciudades hacia la movilidad sostenible y baja en carbono. Dentro de los proyectos que actualmente se tienen, son tres NUMPS a nivel nacional, otros proye 7 proyectos a nivel local, que son los SUMPS, y 9 proyectos pilotos. Como pueden ver en el mapa, todos, ¿no? En América Latina. También se encuentra dentro de otra línea de trabajo lo que es la comunidad de práctica y lo que es la gestión y coordinación. Bueno, el programa de Mobilize Your City es otra asociación también que tiene dentro de esta red, ¿no? 100 ciudades, 20 gobiernos nacionales que son aliados, ¿no? Para la planeación de la movilidad urbana sostenible. ¿Qué es la comunidad de práctica? Bueno, la comunidad de práctica es esta plataforma de movilidad urbana sostenible en Latinoamérica, que tiene 6 objetivos o 6 aspectos principales, ¿no? Primero, facilitar la difusión de casos de éxito dentro de las redes y también lo que es el conocimiento, ¿no? Compartido. Conectar a los especialistas que trabajan en temas de movilidad en la región y también lo que es promover la transición hacia la movilidad urbana baja en carbono. Impulsar también la perspectiva de género, ¿no? Como eje principal de los proyectos, ¿no? En relación a la movilidad urbana sostenible, fortalecer las instituciones y organizaciones nacionales y locales, ¿no? En todos estos temas relacionados. Y finalmente, contribuir a las metas de implementación de la Agenda 2030 y las contribuciones nacionales determinadas. Bueno, ¿y cómo puedo formar parte de esta comunidad de práctica? Pueden ingresar a la página web de Platmus, dar clic en Únete y completar el formulario de registro. Con estos simples pasos, ustedes ya serán parte de esta comunidad y empezarán a recibir información acerca de eventos, webinars, posiblemente también es como se han enterado de este webinar. Y bueno, nosotros felices de que más gente forme parte también de la comunidad de práctica, ¿no? Bueno, esta es la breve introducción a Euroclima. ¿Puedes continuar, Daniel? Hola Katy, gracias. Perfecto, entonces continuamos con las palabras de Siegfried Ruprecht respecto a la metodología de planificación de la movilidad urbana sostenible. Antes de empezar, quisiera darles algunas palabras sobre nuestros panelistas. Primero sobre Siegfried, él es el propietario y director ejecutivo de Ruprecht Consult acá en Colonia, Alemania. Es un científico social de la Universidad de Bielefeld, Bamberg y Oxford y trabaja desde 1991 en la cooperación internacional en las áreas del transporte sostenible y desarrollo urbano
y en la evaluación de políticas socioeconómicas y en el análisis de políticas. Para el día de hoy nos ha preparado unas palabras que quisiéramos compartir con ustedes. Mediante un video. A ver. Espero que puedan ver mi pantalla. Sí, muy bien. Sí. Entonces. ¿Qué es la planificación urbana sostenible o SUMF? Un plan movilidad urbana sostenible es un plan estratégico para la movilidad en un área urbana. Es más que un plan maestro, en el sentido de que tiene el objetivo claro de mejorar la movilidad sostenible de personas y mercancías, independientemente de su modo de transporte. Normalmente se extiende más allá de los límites municipales para incluir los movimientos de transporte que llegan a una ciudad. Eso basa en 8 principios. Esto incluye, por ejemplo, la cooperación de todas las instituciones, la participación activa de los ciudadanos y las partes interesadas, y el análisis y la evaluación. La planificación de la movilidad urbana sostenible es un concepto político clave recomendado por la Comisión de Europa. Europa desde 2013 ha sido diseñado para ayudar a alcanzar los objetivos políticos de Europa. Una de las razones de su éxito es que se basa en una consulta intensiva con profesionales y otros expertos que han aportado sus ideas y experiencias. Así que durante algunos años, muchas ciudades de Europa y del mundo han desarrollado planes de movilidad basados en el concepto SUMP. Y estoy muy, muy orgulloso de decir que muchas de estas grandes experiencias son ahora parte de la segunda versión bastante mejorada y extendida que hemos publicado recientemente. Esta es una copia del documento en inglés. ¿Cómo funciona el Zoom en la práctica? Cualquier ciudad interesada en aplicar el concepto SUM puede seguir una clara secuencia recomendada de 12 pasos. A lo largo de esta guía hemos proporcionado listas de control de cosas para recordar. Hemos incluido muchas herramientas y otra información útil. Y más de 60 ciudades han proporcionado ejemplos de buenas prácticas que son una gran fuente de inspiración. Además, nuestra orientación no termina cuando la movilidad adopta eso. Cubrimos la implementación del plan de movilidad y al final hemos añadido un paso sobre la reflexión. En resumen, creo que la planificación de la movilidad urbana sostenible es un concepto maduro y listo para ser utilizado por los planificadores de todo el mundo. Pero, por supuesto, todos sabemos que las ciudades pueden ser muy diferentes. Y de hecho, muchas ciudades son lugares bastante complicados. Por lo tanto, cada área urbana debe adaptar su proceso de SUMP a su propio contexto local.
Y es importante recordar que el Zoom no es una política prefabricada. El Zoom es una metodología para desarrollar políticas de movilidad sostenible que siguen objetivos acordados, una visión de desarrollo de la movilidad urbana. Estos objetivos responden a los retos específicos de una ciudad. Esta es la lógica de Zoom. ¿Cómo puede ser útil en Latinoamérica una metodología de planificación desarrollada en Europa? Por supuesto, las áreas urbanas de Europa y América Latina son diferentes en muchos aspectos, pero también comparten muchos desafíos similares. Mis colegas y yo hemos trabajado en muchas partes del mundo. En todas partes, la esencia del Zoom era: ¿en qué tipo de ciudad quiero que vivan mis hijos? ¿Y cómo puedo crear esta ciudad? En América Latina, así como en otros continentes, los políticos responsables han comprendido que debemos encontrar soluciones a la crisis climática. Como planificadores de transporte, sabemos que nuestro sector no está cumpliendo sus objetivos climáticos. Por lo tanto, debemos desarrollar políticas más eficaces. Pero también está claro que los planificadores en América Latina, más que en otros continentes, deben asegurarse de que también se aborden otros objetivos. ¿Cómo podemos lograr el desarrollo económico, la cohesión social y la protección de nuestros recursos naturales a través de una buena política de movilidad? ¿Y cómo puede contribuir esto a una mejor calidad de vida para todos? Además de esos objetivos a largo plazo, es preciso abordar muchos problemas graves a corto plazo, como la congestión vehicular, la inseguridad ciudadana y la falta de medios de transporte. Al desarrollar la planificación de la movilidad urbana sostenible, nuestro objetivo fue apoyar estos procesos de cambio en las ciudades, reuniendo a las personas y implementando soluciones integrales. Por lo tanto, estoy muy contento de que actores globales como la Alianza Mobilization City, el programa Euroclima Plus y otras instituciones estén ahora apoyando a las ciudades de América Latina para que apliquen eso. Sé que tendremos que adaptar nuestro concepto, pero también estoy seguro de que este intercambio mundial sobre la planificación de la movilidad urbana sostenible será una experiencia inspiradora para todos nosotros. Muy bien, esas fueron las palabras de nuestro director, Siegfried Ruprecht, que aunque no habla español, hizo un gran esfuerzo para preparar este corto video y un poco hablarles a nuestros participantes de Latinoamérica sobre este concepto y cómo se ha venido implementando en Europa y qué perspectivas vemos para su aplicación en Latinoamérica. Ahora, antes de continuar con nuestro webinar, quisiéramos hacer un primer sondeo
una primera pregunta para un poco empezar a interactuar con ustedes, conocerlos un poco más, saber quiénes hacen parte de esta audiencia. De manera que vamos a iniciar con una primera pregunta. ¿A qué departamento de la administración local representa usted? Y les estamos dando ahí, bueno, cuatro opciones. Si están en el área de transporte, planificación del tráfico, urbanismo, uso de suelo, energía o infraestructura, proyectos internacionales o comunicación y otros. Okay, veo que ya el 54% de nuestros participantes ha votado. Daremos unos segundos más para que los demás participen. Muy bien, 10 segundos más. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar el sondeo y compartir los resultados. Como vemos, el 38% de los participantes hacen parte de los sectores de transporte y planificación del tráfico. También un buen número, el 33%, están en otras actividades. Les agradecemos si nos pueden dejar en un comentario en el chat un poco en qué otras sectores, que otras entidades hacen parte. También tenemos, bueno, con un 21% proyectos internacionales y comunicación y con un 8% energía e infraestructura. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la presentación de Katy Huayla, mi colega consultora acá en Rupert Consult. Unas pequeñas palabras sobre ella y su contexto. Entonces, bueno, Katy tiene una maestría en transporte y planificación urbana de la Universidad College London, y tiene una amplia experiencia profesional tanto en los sectores público, privado, ONG y academia. Antes de llegar a Rupert Consult, trabajó en el Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas, ITDP, también con la Asociación de Transporte Sostenible y Bajo en Carbono, SLOWCAT, para la COP24 en Polonia. Y como asistente de investigación en la Universidad College London. Antes de viajar a Europa, bueno, también tuvo experiencia en Perú por más de 3 años. Hizo parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la planificación y desarrollo del Metro de Lima. Y también trabajó con la Municipalidad Metropolitana de Lima en la extensión norte del BRT Metropolitano y el Plan de Accesibilidad en el Centro Histórico de Lima. Entonces, estamos muy contentos de que nos esté acompañando el día de hoy y le regresaré la presentación para que nos hable un poco más acerca de cómo se puede implementar y desarrollar estos planes, esta metodología en Latinoamérica. Hola a Hola, todos. Katy. Hola a todos nuevamente. ¿Por ahí pueden ver mi pantalla? Sí, ahí ya la podemos ver. Ok, Súper. a ver. Perfecto. Perfecto, ok. Bueno, desarrollando e implementando planes de movilidad urbana sostenible. Probablemente muchos de ustedes ya están trabajando, ¿no?, en planes de movilidad urbana sostenible. Pero, ¿no? ¿Cómo hacemos estos planes, ¿no? Bueno, en los próximos 30 minutos les voy a hablar, primero, ¿por qué necesitamos los ZUMs, ¿no? Los planes de movilidad urbana sostenible los llamamos, digamos, en corto, ZUMs, o puede ser también PEMUs. Entonces, ¿por qué los necesitamos? ¿Y qué es un plan de movilidad urbana sostenible en sí? ¿Cómo se desarrolla, ¿no?, este plan? ¿Cuáles son los pasos? ¿En qué consiste este proceso?
Y finalmente, unas conclusiones de la presentación. Bueno, para empezar, ¿por qué necesitamos estos planes de movilidad o SUMPs, ¿no? Varios de ustedes que probablemente son planificadores de transporte o trabajan en los temas de movilidad urbana se han dado cuenta de que los planificadores ahora tenemos grandes retos con nuestras ciudades, ¿no? A menudo tenemos que responder a formas, digamos, de solucionar los problemas a largo plazo de las ciudades en temas económicos, sociales y ambientales, pero también tenemos que responder a las demandas cotidianas de la gente, ¿no? Entonces, a veces estas demandas son contradictorias y esto lo hace muy complicado, hace muy complicado la planificación, ¿no? Del transporte urbano y la movilidad. Y siempre, ¿no? En todas las ciudades donde hacemos estos planes, donde queremos hacer, la pregunta más importante es, ¿en qué tipo de ciudad queremos vivir? ¿Cómo queremos que esa ciudad sea, ¿no? Y cómo queremos que esa ciudad sea principalmente para las próximas generaciones, ¿no? No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y, ¿no? Y los hijos de nuestros hijos, probablemente. Entonces, desarrollar e implementar SUMP se enfoca principalmente en transformar las ciudades a través de la movilidad. En este ejemplo podemos ver cómo Cracovia se ha transformado, ¿no? De una ciudad orientada a los vehículos a una ciudad orientada para las personas, ¿no? Y que la gente pueda disfrutar de la calle. Y no solamente eso, ¿no? Sino que ahora tenemos nuevos desarrollos de movilidad, muchísimas aplicaciones para otros tipos de movilidad o micromovilidad, ¿no? Como los scooters, por ejemplo. Todas estas tecnologías que hace unos años todavía no habían y no se veía como que eso fuera, digamos, a generar o a ser tan popular ahora, ¿no? Pero también así como estas nuevas tecnologías nos generan retos, ¿no? Porque hay temas, ¿no? Por ejemplo, de regulación en algunas ciudades que están viendo ya para mejorar, digamos, estas nuevas tecnologías. También esto nos genera nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, colección de data a través de la tecnología, a través de aplicaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en base a todo esto que ya tenemos actualmente. Y bueno, el SUMP, la metodología SUMP, es una metodología que se ha creado en Europa ya hace más de 5 años, 10 años. Esta metodología tiene una base, ¿no? Previa en las políticas de la Comisión Europea, ¿no? Y este cambio, digamos, de mentalidad hacia la planificación de la movilidad, ¿no? Y no la planificación, digamos, del transporte en sí, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho, digamos, que las políticas cambien y que ahora la Comisión Europea, al menos en Europa, apoye el SUMP y pida a las ciudades tener un SUMP obligatoriamente, por ejemplo, para tener financiamiento, ¿no? Para proyectos relacionados a la movilidad y el transporte. Entonces, todo esto ha permitido de que en el 2013 se tenga la primera guía SUMP. Y que hace unas semanas nada más ya se pueda sacar nosotros habíamos podido sacar la segunda versión de la guía SUMP, ¿no? Entonces tiene, digamos, esta metodología tiene toda una historia, tiene todos unos proyectos que se han hecho a lo largo del tiempo y muchas ciudades también han ido aplicando la metodología y han ido recogiendo aprendizajes a lo largo de ese camino. Y no solo eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, el SUMP ya se está convirtiendo en la corriente principal alrededor del mundo. Muchísimas ciudades, no solamente en Europa, sino también en Asia, en Latinoamérica, en otros lugares, están aplicando el SUMP y están haciendo de que las ciudades puedan cambiar y puedan tener una movilidad más sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan de movilidad urbana sostenible? Nosotros tenemos una definición oficial, ¿no? Un plan es un plan de movilidad integrado
¿Por qué? Porque integra todas las áreas relacionadas a la movilidad. No solamente es el transporte, sino también la economía, ¿no? El tema social, los temas psicológicos, por ejemplo, otras áreas, el tema del medio ambiente. Es estratégico y a largo plazo porque establece una ruta, ¿no? De visión de qué tipo de ciudad quiero en el largo plazo. Y también objetivos claros, ¿no? Esa meta, digamos, de largo plazo en los próximos 10 o 20 años, aterrizada en objetivos claros y medidas específicas y acciones que me van a permitir llegar a ese futuro que quiero. Y también teniendo como base o como aspecto importante, mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos para el área urbana funcional. Entonces, ¿qué es la esencia? La esencia del SUMP son 8 principios específicos. Esta metodología se apoya en, primero, planificar la movilidad sostenible para el área urbana funcional. ¿Qué es este área urbana funcional? Es digamos, el área donde la gente se mueve, ¿no? No solamente son los límites municipales, ¿no? Puede haber, digamos, otras áreas desde donde viene y se mueve la población diariamente. Entonces, hay que definir esa área que generalmente va más allá de esos límites. Cooperar más allá de las fronteras institucionales, ¿no? Cooperar entre instituciones, ¿no? No solamente dentro del gobierno, pero también fuera. Involucrar a los ciudadanos y a las partes interesadas a lo largo del proceso, desde el inicio, desde incluso antes de empezar a planificar el SUMP, hasta su aprobación y su implementación. Evaluar el desempeño actual y futuro, ¿no? Seguir, digamos, muy cercanamente cómo la movilidad sostenible va cambiando, ¿no? Y tener datos para poder justificar, digamos, medidas, ¿no? Definir una visión a largo plazo y un plan de implementación claro. Hay que tener una visión clara, ¿no? De cómo es ese futuro que quiero. Y según a eso, desarrollar este plan de implementación para empezar a desarrollar el plan, ¿no? Desarrollar todos los modos de transporte, todos los modos de transporte, eso es muy importante, de manera integrada, ¿no? Darle la importancia, la misma importancia a todos ellos y desarrollarlos de forma integrada. Optimizar el seguimiento y la evaluación, ¿no? Siempre esto va muy de cerca con la evaluación del desempeño actual y futuro y asegurar la calidad. Este aseguramiento de la calidad debe ser en todos los procesos, tanto de planificación como de implementación. Bueno, y yendo un poquito más a detalle dentro de cada uno de ellos, ¿cuáles son los aspectos claves de planificar la movilidad sostenible para el área funcional? Primero, de que el objetivo aquí es mejorar la accesibilidad. Accesibilidad y la movilidad segura y limpia, limpia y equitativa, ¿no? Y como les decía, planificar este área de flujos diarios de personas y carga, ¿no? ¿Qué beneficios nosotros obtenemos con esto? De que las actividades que se planteen sean consistentes, ¿no? Con los municipios, digamos, que son vecinos y que pertenecen a esta misma área de flujos de personas y carga, ¿no? Y también que facilite la movilidad entre los límites municipales, ¿no? No, para evitar estos problemas, digamos, ¿no? De que solo en este límite municipal funciona, por ejemplo, las bicicletas. En el otro municipio ya no, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión más integrada. Respecto a la cooperación a través de los límites municipales, acá hablamos de dos tipos de cooperación. Cooperación entre departamentos, una cooperación horizontal entre departamentos, ¿no? Por ejemplo, la planificación urbana, la salud, el medio ambiente, la economía, y también una cooperación vertical entre niveles de gobierno, por ejemplo, el nivel local con el nivel regional y el nivel nacional, ¿no? ¿Qué beneficios nosotros obtenemos de esto? Primero, armonizar estas políticas, ¿no? Necesitamos tener todos, digamos, que nuestras políticas sean integradas y estén armonizadas, ¿no? No que dos organizaciones del gobierno, por ejemplo, estén trabajando en el mismo tema y duplicando esfuerzos, ¿no? Y que aparte también las medidas conjuntas se puedan hacer con recursos comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Edimburgo, ¿no? En la imagen que pueden ver,
Lo que se hizo allá, por ejemplo, fue crear un área multidisciplinaria de profesionales de distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, planificadores de transporte, planificadores urbanos, economistas, sociólogos, todos ellos para que puedan atender, digamos, puedan ver, digamos, solucionar los problemas que son multidisciplinarios, ¿no? No tiene que ver con un área específica, sino puede requerir, ¿no?, de otros especialistas. Y este grupo multidisciplinario está trabajando conjuntamente en tres proyectos. Uno que es el SUMP, ¿no?, que es el plan de movilidad. El otro es la transformación del centro en un área, digamos, más peatonal, y también la introducción de una zona de baja emisión. El otro tema, ¿no?, involucrar a los ciudadanos y a las partes interesadas. Aquí nosotros hacemos mucho hincapié en involucrar, ¿no?, a los ciudadanos y a las partes interesadas a lo largo de todo el proceso, y no solamente involucrarlos, sino también promover que ellos participen activamente. Los beneficios de esto serían básicamente de que el Zoom va a tener mayor aceptación, ¿no? Si los ciudadanos están informados desde un inicio, ¿no?, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, ¿no? Punto importante, ¿qué se va a hacer? ¿En qué consiste, no? Y todo el proceso, entonces ellos también van a apoyar, ¿no? Y van a estar, digamos, del lado del Zoom para apoyarlo en el proceso, ¿no? Esto también ayuda a reducir los riesgos políticos. A veces, algunas medidas pueden ser no muy populares, por ejemplo, algunos grupos pueden no estar muy felices con algunas medidas, por ejemplo, de restricción de tráfico, ¿no? Pero si hay una gran aceptación, entonces eso ayuda, ¿no?, a reducir esos riesgos. Y también ayuda a considerar todas las perspectivas importantes. En la foto, por ejemplo, esta es el Mobilize Day en Ambato, ¿no?, donde todas las partes interesadas participaron y, ¿no?, acompañan todo el proceso del Zoom. Respecto a la evaluación y desempeño actual y futuro, en este caso se deben analizar los modos de transporte pertinentes y los aspectos de sostenibilidad, ¿no? Así como también los escenarios de referencia. Hay que ver, ¿no?, digamos, el escenario actual, otros escenarios, ¿no?, que nosotros pensemos que puede ser útil para nuestro Zoom, y escenarios alternativos también. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Permite identificar los principales problemas y oportunidades, ¿no?, tener una idea clara de la situación actual y también tomar decisiones basadas en hechos. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, en Gdynia, en Polonia, lo que se hizo fue crear una asociación, ¿no?, entre la municipalidad y la autoridad del transporte para poder colectar data conjuntamente, ¿no?, y que esto pueda servir para generar mucha mayor información. Definir una visión a largo plazo y un plan claro de implementación, ¿no? Esto nos permite tener una visión bien clara, objetivos estratégicos también definidos y acciones, ¿no?, con un presupuesto responsables y plazos claros. Esto es súper importante para el tema de la implementación, ¿no? Y así como se puede ver, ¿no?, uno de los beneficios, así como les digo, facilitar la implementación, ¿no?, permite la selección de medidas más eficaces, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué medidas podemos empezar ya? ¿Qué medidas pueden venir después, ¿no? Y empezar a ir viendo cómo eso se puede ir implementando progresivamente. Y también eso es mucho más atractivo para la financiación externa. En la foto, por ejemplo, aquí se puede ver, ¿no?, todos los actores involucrados cuando se instaló el COMUS en Trujillo, ¿no?, que es digamos que la plataforma, digamos, de actores o de las partes interesadas para el desarrollo del SUMP en Trujillo. Desarrollar todos los modos de transporte de una forma integrada. Todos los modos de transporte deben de ser desarrollados de forma integrada y priorizada, ¿no?, priorizando los modos más sostenibles. Desarrollar paquetes de medidas que incluyendo medidas de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, medidas de regulación, medidas de promoción, infraestructura, ¿no?, que puedan ser complementarios. Los beneficios de esto básicamente es que esto nos va a permitir llegar, ¿no?, o acelerar más rápido, ¿no?, en la movilidad sostenible.
es decir, tener resultados más eficaces. Y también maximizar las energías y aumentar la aceptabilidad, ¿no? Y organizar el monitoreo y la evaluación nos permitirá determinar un conjunto de indicadores gestionables, una buena visión de estos progresos, objetivos ambiciosos pero realistas y también rutinas de seguimiento y evaluación. Todos estos elementos nos van a permitir adaptarnos más rápidamente y de forma más flexible a las circunstancias cambiantes. Sabemos que en nuestras ciudades las circunstancias pueden cambiar radicalmente, ¿no? En muy poco tiempo, por muchos temas externos, ya sean políticos, sociales. Y toda esta información y estos elementos nos va a permitir adaptarnos en ese proceso, ¿no? También ayuda a aumentar el apoyo social, ya que toda esta información y estos datos permiten informar a la gente, ¿no? De cómo esto va avanzando, de que esto va en progreso y que la gente esté informada, ¿no? De ese proceso. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, San Sebastián en España creó una plataforma de monitoreo interactivo, donde se puede ver de forma interactiva los progresos del SUMP, ¿no? Entonces, esa también puede ser una alternativa, digamos, a desarrollar, ¿no? Y respecto al aseguramiento de la calidad, esto se debe asegurar durante el desarrollo y la implementación, y también debemos asegurar que los datos, que la calidad de los datos, ¿no?, sea buena y también tener una gestión de riesgos, ¿no? Los beneficios de esto es que el cambio será positivo en el largo plazo. ¿Qué es lo que queremos finalmente, ¿no? Queremos lograr este cambio. Y que las organizaciones puedan aprender con esto y se pueda generar ese conocimiento en la organización para que esto se siga aplicando, digamos, en un futuro, ¿no? Una herramienta que nosotros tenemos para asegurar la calidad es la herramienta de autoevaluación de SUMP, que va a salir una segunda versión, una versión actualizada en los próximos meses. Y de hecho también estamos viendo, de hecho la herramienta está saliendo en inglés, pero tenemos planes para poder traducir al español y que también se pueda tener acceso a toda la comunidad latinoamericana. Bueno, ¿y cómo se desarrolla un plan de movilidad sostenible, ¿no? La segunda edición de la guía SUMP es la que ustedes van a ver ahora. En la primera fase, se compone de cuatro fases. La primera fase es la preparación y análisis, ¿no? Y esa ve básicamente desde la decisión de preparar un SUMP, ¿no? Que es como que la primera acción que define, ¿no?, el inicio del SUMP, hasta el análisis de los problemas y oportunidades. En la segunda fase vemos, ¿no?, todo el tema de los escenarios, la definición de objetivos y metas acordadas, ¿no?, que es básicamente el desarrollo de la estrategia. En la tercera fase vemos todo el tema de la planificación de medidas, ¿no? Entonces trabajamos ya de forma más concreta qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, y empezamos a preparar para la adopción y la implementación. Y en la cuarta fase vemos la implementación y el monitoreo, ¿no? Que ya termina con toda, digamos, la revisión de lo que se aprendió en el proceso y continuar, ¿no?, digamos, con este proceso. Esta es el ciclo SUMP, digamos, completo con las acciones, ¿no?, de cada uno de los pasos. Son 12 pasos y 32 acciones, ¿no?, en total. Para ir un poquito a detalle, en la primera fase, ¿no?, se tienen tres pasos, ¿no? En la primera, que es crear las estructuras de trabajo, vemos cuáles son nuestros recursos, qué es lo que tenemos, sobre qué base vamos a empezar. Se evalúan las capacidades, los recursos que se tienen, primero crear un equipo, ¿no?, interdepartamental que va a desarrollar el SUMP, garantizar la apropiación política, ¿no?, y también ya ver cómo se va a generar la participación de las partes interesadas y los ciudadanos. En el paso 2 vemos, ¿no?, determinamos el marco de planificación. ¿Cuál es el contexto? Y entonces aquí definimos este área urbana funcional que hablábamos. Se vinculan con otros procesos de planificación nacional, regional, por ejemplo. Se acuerda el programa y el plan de trabajo. Y esto es importante en caso de ya ver de que, por ejemplo,
Las capacidades técnicas no son suficientes, se debe considerar la posibilidad de tener apoyo externo. En el siguiente paso ya vamos al análisis de la situación de la movilidad, ¿no? Entonces aquí definimos básicamente cuáles son los principales problemas, ¿no? Y tenemos una visión de cuál es la situación de la movilidad. En la fase 2 empezamos a ver ya en base a que tenemos esta visión clara de la situación de la movilidad, empezamos a construir y analizar escenarios. ¿Cuáles son esas opciones para el futuro, ¿no? Determinar los escenarios potenciales y también discutirlo, muy importante, con los ciudadanos y las partes interesadas. En el siguiente paso, ya desarrollamos esta visión de ciudad y estrategia con los actores clave, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Y se trabaja conjuntamente con los ciudadanos y las partes interesadas esta visión de ciudad y también estos objetivos en base a los problemas que ya se han identificado previamente. Y luego vamos a crear las metas e indicadores, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir determinar el éxito de nuestro plan, ¿no? Estos indicadores que vamos a definir, ¿no? En la siguiente fase ya empezamos a ir a mucho más detalle y vemos la planificación de las medidas. Entonces aquí vamos a empezar a definir estos paquetes de medidas con los actores clave. Eso es importante. Entonces aquí definimos concretamente qué vamos a hacer, ¿no? Empezamos a evaluar una lista larga de medidas, ¿no? Como que una lista inicial. Y luego empezamos a definir paquetes integrados de medidas. Integrados porque, así como ya he indicado anteriormente, tienen que ser paquetes complementarios de distintos tipos. Y empezar a ver cómo se va a hacer la evaluación de estas medidas, ¿no? En el siguiente paso, empezamos a acordar las acciones y responsabilidades. ¿Quiénes harán qué? ¿No? ¿Quiénes harán qué y cuánto tiempo va a tomar? ¿No? ¿Qué instituciones, qué organizaciones van a trabajar, digamos, en todo el proceso? Entonces, definir estas instituciones, definir las responsabilidades, definir el tema de financiación y también seguir, ¿no? Garantizar el apoyo político y público. Y en el siguiente paso ya nos preparamos para la adopción y el financiamiento, ¿no? Ya estamos listos para empezar porque ya después de esto empezamos a preparar para la aprobación del SUP. Entonces aquí hay que definir muy claramente todo el tema de los planes financieros, ¿no? Y asegurar la calidad del documento. Y entonces ahí ya se aprueba el plan, ¿no? En la fase 4 vamos ya directamente a gestionar la implementación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta implementación vaya bien, ¿no? Empezamos a coordinar las acciones con todos los actores involucrados, ¿no? Adquisición de bienes y servicios, y luego vamos a ver el monitoreo, ¿no? La adaptación y comunicar cómo esto se va implementando. Informar constantemente, ¿no? Y comprometer a los ciudadanos y a las partes interesadas durante todo este proceso. Y finalmente, ¿no? Revisar y aprender las lecciones que hemos aprendido en el camino, ¿no? Entonces, analizar los éxitos y no solamente éxitos, sino también los fracasos. Compartir los resultados y las lecciones aprendidas y considerar, ¿no? ¿Qué nuevos retos queremos abordar, ¿no? Cuando se actualice el plan, por ejemplo, ¿no? En la siguiente fase. Bueno, básicamente son las cuatro fases de la metodología SUMP y esto es algo en lo que queremos hacer hincapié, ¿no? El SUMP no es una solución en sí misma. El SUMP es una metodología, ¿no? Una metodología que permite, digamos, generar soluciones adaptadas al contexto local de cada ciudad. Sabemos que cada ciudad es diferente, que cada ciudad tiene sus características puntuales, ¿no? Entonces, un tema importante es que el SUMP tiene la flexibilidad para que cada ciudad pueda determinar sus soluciones específicas, ¿no? Con una visión a largo plazo, eso es importante. Y también mientras se respetan los 8 principios que hablamos a un inicio. Y bueno, para terminar, la guía SUMP, la segunda versión, ¿no? Tiene, así como les decía, ¿no? 32 actividades o 4 fases. Dentro de esta guía hay 62 ejemplos de buena práctica, ¿no? Tiene muchísimas herramientas, más de 60.
más de 100 contribuidores y más de 300 expertos involucrados. Actualmente se encuentra en inglés, pero estamos viendo opciones de que esto se pueda traducir al español muy pronto. Y bueno, la comunidad Zoom no permite el intercambio entre los que trabajan en movilidad, ¿no? Nosotros proveemos herramientas, por ejemplo, todas estas guías en temas específicos para especialistas, ¿no? Y también ahí, ¿no?, donde se puede encontrar el inventario de herramientas Zoom y también el Observatorio de la Movilidad. El Zoom ayuda a alcanzar los retos, ¿no?, de la crisis climática. Y bueno, simplemente para terminar, el Zoom es un concepto de política clave. En la Comisión Europea, ¿no?, permite lograr las metas políticas de Europa. Ha sido aplicado a cientos de ciudades en Europa, y no solo en Europa, sino también internacionalmente. Está basado en consultas sistemáticas, expertos y especialistas. Es parte de una comunidad de conocimiento viviente con intercambio y muchas herramientas gratuitas, ¿no?, que esta comunidad de conocimiento que se va actualizando y está siendo extendida a áreas de otras políticas, ¿no? Y otro tema también es que está siendo diseminada en todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Katy, por la interesante presentación. Ahora, antes de pasar a nuestra siguiente panelista, vamos a realizar un segundo sondeo. Así que les compartiremos la siguiente pregunta, que se refiere al estado de planificación en su ciudad. Si han comenzado algún proceso Zoom, es decir, ya está en preparación o quizás no hay ninguna actividad, está en implementación, no se ha planificado ningún Zoom. Nos gustaría saber en qué etapa se encuentran ustedes. Bueno, vemos que ya el 40% de los participantes han votado. Daremos unos segundos más. Okay. Y ahora ya 65% han votado, entonces vamos a cerrar y compartir los resultados con nuestra audiencia. Como pueden ver, la gran mayoría, el 60% de quienes respondieron, están en preparación de un proceso Zoom. Hay un 7% en implementación, vaya. Hay 20% que aún no ha iniciado la planificación del Zoom, o un 13% que no tienen actividades. Bueno, es una audiencia con diversidad de etapas en su planificación Zoom, aunque la gran mayoría se encuentran en preparación, lo cual es una buena señal para el tema que estamos viendo el día de hoy. Muy bien, entonces continuaremos con esta siguiente presentación. Muy bien, nos acompaña el profesor Tom Ray y nos estará hablando de experiencias y buenas prácticas en la planificación de la movilidad urbana. Muchísimas gracias a Tom por acompañarnos el día de hoy, un poco para contarles sobre su experiencia. Él es licenciado en Geografía y Planificación Territorial y doctor en Gestión de Movilidad. Se incorporó en noviembre de 2018 a la Universidad Mold de Noruega como profesor de Política de Transporte y anteriormente trabajó en la Universidad de Edimburgo Napier en Escocia, Reino Unido, como profesor de Transporte y director del Instituto de Investigación del Transporte. También fue profesor de la División de Transporte y Carreteras de la Universidad de Lund en Suecia y puso en marcha con éxito el nuevo Centro Nacional de Conocimiento del Transporte Público de Suecia como director.
Bueno, y además de trabajar en el mundo académico, ha pasado mucho tiempo trabajando con consultores y gobiernos locales, así como en proyectos para los gobiernos de Escocia, el Reino Unido y la Comisión Europea. Así que agradecemos muchísimo a Toma que nos acompañe el día de hoy. Estaré entonces pasándole ya la moderación para que nos comparta sobre las experiencias exitosas en Europa. Hola, Tom. Hola, Adelante. hola. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Sí, te oigo muy bien. Vale. Vale, empiezo con mi presentación. Soy inglés, pero trabajo en Noruega ahora, pero vivo en España, en Cataluña, cerca de Barcelona. Obviamente no soy castellano hablante nativo. Si hago algún error o si digo algo que no tiene sentido en castellano, Daniel, me puedes correctar por favor, ¿vale? El problema. Intentamos solucionar algunos problemas con mi castellano. Vale. Katy nos ha dado una presentación sobre el proceso de PUMOS o SUMP, pero lo que quiero hacer ahora en esta presentación es dar un poquito de información sobre las ciudades que han utilizado SUMP ya y que han logrado con sus SUMPs, qué cambios han hecho en sus ciudades, pero también quiero decir algo un poquito sobre cómo han logrado estos cambios, porque es muy interesante para ver presentaciones con muchas fotos bonitas de plazas bien realizadas y calles bicis y cosas así, pero siempre es muy importante para saber cómo han logrado estas ciudades estos cambios, y este es algo que ojalá vaya a explicar en mi presentación hoy. Vale, entonces, la segunda diapositiva, estructura de mi presentación. Quisiera mostrar que es posible para cambiar el comportamiento de movilidad de la gente en una ciudad y casi en países también. El cambio es algo que es posible. Este es un mensaje muy, muy importante. Hacemos SUMP, SUMP no solamente porque estamos interesados en el proceso, pero es más importante que con el proceso de SUMP queremos que cambiar algo. Y es muy importante para ver, es muy útil para ver que existen ciudades que han logrado un cambio en el comportamiento de movilidad de sus ciudadanos. Y es importante también para ver las medidas típicas que han utilizado estas ciudades. Porque cuando se mira a estas ciudades que han tenido éxito con sus políticas de movilidad, se ve que hay similaridades en las medidas que han utilizado. Y el tercer punto aquí es los procesos que han utilizado las ciudades. ¿Por qué han cambiado? ¿Hay cosas en común que tienen estas ciudades o no? Porque una pregunta importante. Y para concluir, unos mensajes clave de mi presentación. Vale, las ciudades y países pueden cambiar cómo la gente viaja o cómo la gente se desplaza. Una cosita, obviamente vivo en España y hablo el castellano de España, entonces mis disculpas si algunas veces utilizo algunas frases que son del castellano de España que no se utiliza en América Latina. Mis disculpas. Vale, en este gráfico que es investigación mía que he hecho con las encuestas nacionales de movilidad que hacen algunos países de Europa Oeste. Se ve que hay países que han cambiado la manera en que la gente en el país se desplaza.
El cambio es en el número de desplazamientos y no en el número de kilómetros pasajeros que echa la población, que hace la población del país. Y así se ve que, por ejemplo, Noruega ha reducido el número de el porcentaje de desplazamientos en coche, en auto, y Alemania también. Entre varios datos, porque los datos varían dependiendo en los años cuando se hacen las encuestas nacional de movilidad. En contraste a los Países Bajos y Suecia, estos dos no han cambiado entre los varios datos que tengo en las encuestas y el Reino Unido. En el Reino Unido. No estoy muy orgulloso sobre esta fecha, pero este hecho, pero en el Reino Unido se ve que el desplazamiento en coche ha aumentado un poquito entre 1999 y 2006. Pero es solamente para demostrar que los países también pueden cambiar. Y las ciudades aquí, un ejemplo de Vitoria-Gasteiz, España, que tiene son muy famoso, pero se ve aquí una cosa muy importante para empezar. La línea verde es desplazamientos a pie. De los peatones. Y se ve que aquí en España, en una ciudad de 2050, 200.000 200.000 habitantes, que el porcentaje de desplazamientos a pie es más de 50%. Y esto es importante porque siempre o muchas veces en la planificación de transporte se olvida los peatones, pero especialmente en los países de América Latina, donde el nivel de motorización, la flota no es tan grande, probablemente el porcentaje de desplazamientos a pie es casi más grande que aquí en Vitoria-Gasteiz. Pero la cosa importante también, otra cosa también en este gráfico, es que obviamente la línea azul muestra el porcentaje de los desplazamientos en auto y se ve que en 2006 había 37% de los desplazamientos en auto que ha bajado en 2014 a 25%. Y había un aumento en bicicleta y un aumento en desplazamientos a pie. Y vemos también en Viena, Austria, algo similar. Los colores naranjas representan, es alemán aquí, pero representan desplazamientos en auto y se ve que entre 1995 y 2013 que el porcentaje ha bajado de 40% a cerca del 30% y los otros modos de transporte han aumentado. Y está aquí para 2025 es el objetivo que tiene Viviane, que es para tener 20% de los desplazamientos en auto y 80% en otros modos. Y otro ejemplo de Alemania, Friburgo. Perdón, tengo una interrupción de mi hijo que está aquí. Vale, puedo seguir. Sí, en Friburgo el reparto para coche era en 1982, cerca de 38%, bajando a 29% en 1999. Y este trend, este patrón ha seguido durante los años del siglo XXI. Y aumento era en el transporte público, el color naranja.
Estrasburgo, Francia, el color importante aquí es el color azul, que es vehículo privado, y allí se ve que había un aumento entre 88 y 97 en el porcentaje de desplazamientos en coche o en auto, pero este ha bajado en los primeros años del siglo XX, XXI, y sigue bajando. Y algo similar en Zúrich, en Suiza también, 2000, 40% de los desplazamientos en coche, en 2015, 25% de los desplazamientos en coche. En Londres, Reino Unido, aquí vemos por qué el gráfico muestra el número de desplazamientos cada día en millones. Vemos un aumento en el número de desplazamientos en total, y este es porque entre 1997 y 2017 había un gran aumento de la población en Londres, entre más de 7 millones de gente, de personas, a 8.5 millones de personas. Pero sin embargo, se ve que el rojo, que es el número de desplazamientos en coche, ha bajado, y el número de desplazamientos en transporte público, el azul, ha aumentado mucho. Y por eso el reparto modal se ha hecho más sostenible durante este tiempo, aunque había un aumento de la población bastante grande durante el tiempo, durante estos 20 años. Vale, ¿qué tipo de medidas han utilizado las ciudades para hacer este cambio? Porque esta es una pregunta muy, muy importante para cambiar el reparto modal. Y cuando vemos unas medidas muy similares. Entonces, utilizo aquí el ejemplo de Cracovia, ¿no? Porque es una ciudad que ha aumentado o cambiado el reparto modal mucho, pero porque es una ciudad que ha utilizado una medida muy, muy típica, que es gestión de estacionamiento. Es introducir controles de estacionamiento, tarifas tienes que pagar para aparcar o estacionar en la calle. Y en Cracovia han empezado con la ciudad, el centro de la ciudad, y durante años han ampliado estas zonas de gestión de estacionamiento, con varias otras zonas nuevas. Y estas zonas ahora tienen cobertura de una gran parte de la ciudad central. Esta distancia es cerca de 3, 4 kilómetros de aquí a aquí, y similar del norte al sur. Y esta tiene una influencia muy grande en el reparto modal. Aquí vemos los resultados, los impactos de la zona de 2000, la introducción de la zona de 2015. Y en el gráfico, el verde es el antes de la introducción y el rojo después. Y se ve que el número o el porcentaje de desplazamientos en transporte público ha aumentado, y en coche o auto se ha bajado mucho. Y esta política de estacionamiento, gestión del estacionamiento, es algo que han hecho todas las ciudades que he mostrado antes, todas las ciudades que han visto un cambio en su reparto modal han utilizado gestión de aparcamiento, especialmente en calle, pero también en edificios nuevos. Y estas son algunas estadísticas de edificios nuevos en la ciudad de Edimburgo, donde han utilizado estándares de aparcamiento en estos edificios nuevos bastante bajos, y por eso la gente que se desplazan a estos edificios tienen que utilizar otras medidas de transporte, porque no hay ningún sitio para aparcar. Ahora hay menos sitios para aparcar. También
Es una medida que han utilizado todas las ciudades que han visto un cambio en su reparto modal. Otra medida, mejora del transporte público. Aquí he utilizado el ejemplo de Dublín, pero solamente para ver que no han construido algunas nuevas líneas de metro o no han utilizado infraestructura muy, 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 muy cara, o que tarda muchos años para construir. Aquí han cambiado un parte de la calle que antes fue para el tráfico general, y han puesto un carril para autobuses solamente. Y con estas medidas han cambiado el número de ha aumentado el número de pasajeros de autobús y la velocidad de los servicios de autobús también. Sí, otra medida muy típica, no se han traducido aquí, pero es reducir la velocidad de tráfico. Con medidas muy simples, como no sé cómo se llama, pequeñitos colinas en la calle, no sé, pero Rompemuelles. obviamente, Son ¿cómo se rompemuelles. llama? Rompemuelles. Rompemuelles, gracias. Con el rompemuelles. Pero la rompemuelles tenía el efecto de reducir la velocidad del tráfico a menos que 30 kilómetros de la hora. Y son muy populares, especialmente en las zonas, los barrios residenciales, porque los residentes que viven allí quieren que sus calles se hagan más seguros. Y normalmente tiene el efecto también de reducir el tráfico que no es tráfico de residentes. Y por eso hay menos tráfico en las calles después de la introducción de estas medidas. ¿Cuánto tiempo me queda ahora? Tengo mucho, que me queda mucho Como tiempo. unos 20 minutos, más o Unos menos. 20 minutos me queda, muy bien, muy bien. Sí. Vale. Poco, 15 minutos diría yo para que haya Quince unas minutos, preguntas. 15 Sí. minutos, vale. Perfecto. Esta es una medida muy interesante y muy importante. Utilizo aquí el ejemplo de Groningen en los Países Bajos, que es una ciudad que tiene una reputación, es muy famosa para tener un reparto muy, muy alto de desplazamientos en bici. Pero ¿cómo han logrado este reparto en bici? Es no solamente por construir carriles bicis, no. Han hecho tres cosas. Los dos gráficos aquí. Este gráfico es el estado de Groninga en 1964 y el gráfico por abajo es lo mismo, pero 2006. Entonces se ve en este gráfico cómo ha desarrollado la utilización del espacio, la red para autos, la red de calles y carreteras para autos y lo mismo para bicicleta. Se ve con espacio. El desarrollo de la utilización del espacio de los edificios nuevos se han hecho por una manera que la ciudad ha crecido, por supuesto, pero ha crecido se queda muy, muy denso, creo que es la palabra correcta. No es todavía no hay una distancia muy grande entre el centro, que está aquí, y las afueras. Es una ciudad de solamente 300.000 habitantes. No es, en comparación con la gran mayoría de ciudades de América Latina, no es pequeño, es como, casi como un pueblo. Pero al principio es importante que los nuevos edificios, los nuevos barrios se han desarrollado muy cerca
del centro y por una manera continua. Y esto es muy importante porque la distancia de casi todos los barrios residenciales al centro y la distancia entre los barrios para donde hay empleo y los barrios residenciales, todo es muy cerca, todo queda muy cerca. Y los desplazamientos cortos, por supuesto, es más cómodo para hacer un desplazamiento corto a pie, a transporte público o en este caso en bicicleta, que una distancia muy larga. Y este fue una de las medidas. Pero cuando se mira a todas las ciudades que han cambiado su reparto modal, esta integración de planificación urbana, planificación del espacio y transporte ha sido un punto crítico para lograr su cambio en el reparto modal. Ahora coche. Se ve aquí que en general la red para coches ha crecido también con el crecimiento de la ciudad. Pero también se ve, especialmente en el centro, que hay algunas calles que se han cortado para. Aquí, por ejemplo, se ve un hueco, se ve también un hueco aquí, donde en 1964 había carreteras o calles abiertas para el coche o el auto. Y este, en algunos casos, se hace un poco más difícil o se aumenta la duración de los desplazamientos en coche, en lugar de conducir en coche desde aquí hasta aquí, tienes que ir por ahí. Y este hace los desplazamientos en auto un poco menos atractivo en relación a bicicleta o a pie o en transporte público, porque todavía se puede entrar en bicicleta y, por supuesto, a pie en el centro, por ejemplo. Entonces, gradualmente han hecho estos cambios en la red de auto y la red de bicicleta. Y eso es algo muy importante para recordar o para acordar también. Por supuesto, haciendo que sea más atractivo caminar y usar la bicicleta. Y aquí se ve algunas fotos de la ciudad de Ghent, en Bélgica, donde en los años 80 se ve, por ejemplo, en pleno centro de la ciudad, las plazas plazas muy históricas, llenas de autos aparcados, estacionados. Y aquí también. En las calles importantes, principales de la ciudad, mucho tráfico, y muchos coches aparcados también. Y han cambiado esta situación, pero gradualmente también. Y este es algo muy importante para acordar, que los cambios no son de un día al próximo día, pero son cambios gradualmente que han introducido poco a poco, paso a paso. Y cuando se hace algo paso a paso, es que la ciudadanía a veces no se da cuenta, porque es solamente una calle de 100 metros que ahora está cortado para los autos, pero todavía se queda abierto para transporte público y la bicicleta. Y entonces, cambios gradualmente, cambios incrementales son una cosa que estas ciudades han hecho también. Y aquí se ve algo similar, pero de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, de España, el País Vasco, donde hay avenidas muy, muy amplias, como se ve aquí, pero han reducido el espacio, especialmente para aparcamiento. Aquí se ve que en el anterior había uno, dos, tres, cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, perdón,
5, Carriles para aparcar, y en la situación después, solamente un carril para aparcar y mucho más sitio para verde especialmente, y dos carriles bicis en lugar de un carril bici, etcétera, etcétera, y aceras mucho más amplias, especialmente en este lado, mucho más amplias las aceras. Pero, sin embargo, una cosa que se puede hacer incrementalmente. Y sí, he hablado sobre esta medida antes, pero la integración del suelo, de la planificación del suelo con la movilidad sostenible. Aquí se ve un ejemplo de la ciudad de Friburgo, en Alemania. Es un ejemplo bastante famoso, pero se ve aquí que el barrio nuevo, que anteriormente fue un lugar para soldados franceses, ahora es un barrio residencial, aunque con una mezcla de usos. Hay algunas pequeñitas empresas y restaurantes y negocios ahí también, pero principalmente residencial. Y los bloques residenciales, las manzanas están aquí y están construidas a la densidad medida, a una densidad media, y hay un eje aquí, un eje del transporte público, que en este caso es una tranvía, aunque cuando se empezó a construir este barrio, este fue un eje de autobús que luego se reemplazó con un tranvía. Y el aparcamiento para los residentes no está cerca de los bloques, de los apartamentos, está poco fuera. Aquí se ve el P para aparcamiento. Entonces, los residentes pueden ir con sus coches para cargar y descargar cosas cerca de sus apartamentos, pero luego tienen que aparcar un poco más, a una distancia un poco más, y por eso hay un incentivo para utilizar transporte público o ir en bici o a pie. Y se gasta también mucho espacio que en otros barrios se utiliza para aparcamiento, se gasta y utiliza aquí para zonas verdes, por ejemplo, y lugares para niños para jugar. Y aquí se ve solamente que la densidad media alta no tiene que ser siempre en rascacielos, pero se puede utilizar también, son casas, he olvidado la palabra, pero son casas en líneas así, o una manzana así con un parque público en centro, o un parque semi público en el centro. Entonces, las densidades de los edificios aquí son los mismos, pero obviamente la experiencia de los barrios, de los tres barrios, es muy diferente. Entonces, estas son las medidas típicas que han utilizado, y se ve algo que es muy importante, que es no han utilizado las ciudades que han tenido éxito en cambiar su reparto modal, no han utilizado solamente mejoramientos en el sistema de transporte público y mejoramientos para peatones y para ciclistas, pero también han hecho pequeños y a veces cambios muy despacios para hacer un poquito más difícil para utilizar el coche por el aparcamiento o para pequeñitas restricciones al acceso para los coches o autos en varias calles de la ciudad. Y por eso cambian la atractividad relativa de los varios modos de transporte. Este es algo muy importante para Bogotá. Pero, ¿qué tipo de procesos han utilizado pero esta ciudad para lograr estos cambios? Y una cosa muy importante
para decir es que perdona, tengo otra interrupción de mi hijo. Volcán, porfa, hago una presentación, ¿vale? Tienes que irte. Perdona, disculpa. ¿Qué han hecho? Han utilizado un tipo de SOMP. Han utilizado un plan estratégico de movilidad que empieza con objetivos. Objetivos así, o tipo de sí. Por ejemplo, mejora de calidad del aire, mejora de calidad de vida, mejora de la accesibilidad, mejorar la inclusión social. Han empezado con un plan y este es muy importante para Acura. No han empezado con planes para invertir en nuevos tranvías o en nuevos sistemas de aparcamiento. No, han empezado con un plan y en el plan empiezan con una visión y luego con unos objetivos y solamente luego con las medidas. Las medidas están algo para apoyar o para lograr estos objetivos, tipo de que ves aquí o ven aquí, perdón. Han invertido mucho dinero, depende mucho. Es muy, muy, muy difícil para sacar datos sobre cuánto dinero han gastado ciudades con sus PMS o con sus SOMPs. Pero la cosa que puedo decir con alguno cierto. No, la cosa que puedo decir con cierta, para decir cierto, es que hay una variación muy grande. No puedes decir que las ciudades que han tenido éxito con sus SOMs han gastado mucho dinero. No, algunas han gastado mucho dinero. Por ejemplo, Estrasburgo ha desarrollado una red totalmente nueva de tranvías. Y una red así no cuesta bastante. Pero en contraste, Vitoria-Gasteiz, sus mejoras de transporte público que la ciudad ha pagado son mejoras de la red de autobuses. Lo mismo en Oxford, en el Reino Unido. Entonces, la conclusión que podemos hacer es que no tienes que gastar siempre mucho dinero para lograr un cambio en el reparto modal. La consulta pública, la participación. Hemos oído de Katie que el guía de los planes de movilidad sostenible de la Unión Europea animó mucho a las ciudades para hacer participación. Y es verdad que participación es algo muy útil, participación con la pública, pero cuando se mira a las ciudades que han cambiado su reparto modal, han tenido éxito con sus SOMPs. Hay una gran variación también en la cantidad, el tipo de consulta pública y participación pública que han hecho. Algo que me sorprendió mucho cuando yo vive 2 años y medio, 3 años en Suecia, ellos tienen SOMPs, sí, y SOMPs que han logrado mucho. Pero al mismo tiempo no tienen una tradición muy fuerte de participación pública. Entonces no hay una relación general entre si haces más participación pública, tienes un SOMP mejor, tienes que encontrar tu propia manera de hacer participación pública. Pero es verdad que un poco más participación pública ayuda. Y como he dicho antes, todas las ciudades tienen algún tipo de plan estratégico de transporte con objetivos de tipo SOMP. No se dicen siempre SOMP, pero los planes son o fueron planes estratégicos con objetivos y visión. Modelización de transporte y tráfico. Muchas veces cuando trabajo con ciudades que quieren hacer un SOMP, piensan que tienen que empezar con un modelo. Y yo digo siempre, no, tenéis que empezar o tienen que empezar
con la visión y con los objetivos y las ideas exitosas cuáles resultados que he visto, que he mostrado antes. Estas ciudades no han empezado con un modelo, han empezado con su visión y con sus objetivos. Y luego, para algunas medidas, sí, han utilizado un modelo, pero el modelo no, no era el paso principio. Fue la visión y los objetivos. Y hay varias medidas. Nuevas redes, bicicletas, gestiones de estacionamientos, prioridad básica o simple de los autobuses, no han utilizado modelos en absoluto para introducir medidas así. Y en muchas de estas ciudades, por ejemplo, Ljubljana, que es otra que tiene un son muy bueno, Ljubljana en Eslovenia, cerrado, por ejemplo, un calle muy principal en la ciudad para 4 meses para ver cómo funciona. ¿Va a ser un desastre con el tráfico o no? Y con la experimentación han visto que no es un desastre y finalmente este cortado de la ciudad, de la calle, han hecho permanente. ¿Y por qué cambian las ciudades? Tienen algunas cosas en común. Y estas ideas aquí vienen de varios artículos científicos, de académicos, no yo especialmente, pero de otros académicos que han estudiado las ciudades que han tenido éxito. Y muchas veces había una falta de dinero. Entonces, grandes proyectos están fuera de discusión y por eso tenían que estudiar o tener en cuenta otras opciones. Y el SUMP se anima a mirar a muchas medidas. No solamente la infraestructura grande, pero a la gestión del transporte y no solamente a construir algo. Y estas ciudades exitosas, sí, muchas veces por falta de dinero, tenían que mirar a opciones más baratas y a la gestión del transporte y no solamente a la infraestructura. Muchas veces han acuerdo un consenso sobre la orientación general de las políticas. Pero este se ve muchas veces en las ciudades españolas. Y las ciudades españolas han utilizado algo que se llama muchas veces una mesa de movilidad con muchos stakeholders. Algunas veces casi con políticos, pero políticos de diferentes partidos de conservadores y partidos socialistas juntos, para lograr un consenso sobre la dirección general de la política de transporte. Y esta ha ayudado mucho a lograr un SUMP en que todo el mundo está de acuerdo. Y por supuesto, este ayuda a luego implementar medidas que están en el SUMP. He mencionado antes experimentación. He mencionado antes esta cosa de hacer las cosas poco a poco, paso a paso, porque no tiene tanto riesgo que introducir una medida muy grande de un día al otro. Sí, utilizar la zanahoria con el palo, por supuesto. No solamente la zanahoria, pero normalmente han intentado introducir la zanahoria, la medida buena, antes de que, o al menos al mismo tiempo de que hayan introducido la medida del palo. Por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, una mejora del espacio público al mismo tiempo que han introducido
la gestión del aparcamiento, del estacionamiento. A veces, pero no siempre, a veces, pero no siempre, es muy importante para decir no siempre, políticos valientes originarios. Estas ciudades también han sido siempre muy abiertas a nuevas ideas de otras ciudades y otros países. En muchos casos, la política de transporte ha sido en vigor mucho tiempo, pero hay excepciones también, por ejemplo, Ljubljana o Ghent, donde los cambios han logrado en bastante, bastante bien, poco tiempo. Y también se ve en muchas ciudades alemanas, también al menos la política de bicicleta ha cambiado mucho en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, no es algo esencial, pero se ve en muchas de las ciudades que han tenido éxito que la política de transporte ha sido en vigor durante mucho tiempo. Y este punto también, el uso de o de mejorar la infraestructura existente en lugar de construir mucha infraestructura totalmente nueva, ha sido un punto muy, muy importante también. Y no creo que tenga tiempo para hacer este, no. Entonces, mensajes clave. SOMS pueden cambiar la forma en que la gente se desplaza. Normalmente, los SOMS exitosas tienen los mismos tipos de medidas. Hacer que el uso del coche sea un poco más difícil, un poco, tiene que ser uno de ellos, pero esta es una medida que se puede introducir paso a paso. Y han utilizado nuevos procesos de planificación del transporte y todas estas ciudades tienen algunas características comunes, pero no son totalmente lo mismo. Y muchas gracias. ¿Algunas preguntas? No sé. ¿O otro sondeo? Sí, muchísimas gracias Tom por esa excelente presentación. De verdad que dijimos, bueno, no, vale la pena muchísimo escucharte hasta el final porque estaba muy interesante y agradecemos a todos los asistentes que, bueno, que aún nos están acompañando. Rápidamente, antes de finalizar, queríamos compartirles un último sondeo. Porque, bueno, como bien decía Tom, el Zoom como herramienta de cambio, ¿verdad? Que logra integrar procesos, asegurar esa mejora continua a través de soluciones eficientes y, bueno, y costo efectivas, coherentes las unas con las otras. Pero, bueno, todo empieza por saber identificar esos problemas y retos que queremos solucionar. Entonces, queremos preguntarles cuáles son los principales retos de movilidad en su ciudad. Si así muy rápidamente nos colaboran votando en este sondeo, vamos a pasar a que Katy nos comparta algunos detalles sobre la comunidad práctica antes de cerrar el webinar. Y otra cosa que les quería comentar es la grabación de este webinar, por supuesto, va a estar disponible online en nuestro canal de YouTube de Rupert Consult. También se los haremos llegar vía email en un mensaje después de que el webinar se finalice. En los próximos días le llegará un mensaje con la información de este webinar. Y bueno, y como saben, este webinar hace parte de un programa de aprendizaje y para los participantes de este programa también estará en la plataforma del curso todos los videos que hemos visto. Bueno, veo que el 60% ha votado. Voy a cerrar el sondeo para pasar a ver los resultados de manera rápida. Ok, como vemos, el mayor problema es la insuficiencia del transporte público. También la congestión y las dificultades de estacionamiento. Parece que también hay dificultades para el transporte no motorizado. Entonces, un poco en el lado de la oferta de opciones sostenibles, hay una...
Hay una brecha que se ha identificado. Importante conocer ese tipo de retos y plantear objetivos muy claros que permitan que las soluciones que se adopten en los planes sean pues muy costo efectivas. Como hubiera mencionado Tom, no siempre hay que invertir muchísimo y más bien se deben buscar unas soluciones eficientes y que estén muy relacionadas las unas con las otras, buscar sinergias y que los planes sean efectivos al fin y al cabo y se puedan implementar. Bueno, entonces voy a pasarle la presentación ahora a Katy para que nos comparta rápidamente sobre la comunidad de práctica. Ok, ¿me escuchan por ahí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, estamos viéndola. Continúa. Perfecto. Bueno, hubieron algunas preguntas sobre cómo se pueden unir los participantes a la comunidad de práctica. En la primera parte de del webinar no se pudo mostrar, pero aquí justamente para responder a esas inquietudes les muestro. Para formar parte de la comunidad de práctica, van a la página Platmus, www.platmus.lat, y dan clic en el botón que dice Únete, ¿no? Ahí se completa el formulario de registro y ya con esos simples tres pasos ya estarán siendo parte de la comunidad de práctica y empezar a recibir información. Si tienen dudas, pueden escribir al correo, ¿no? latam@mobilizeyourcity.net. Esa es básicamente la información. Gracias. Perfecto, Katy, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a dar un momento para preguntas, si existen preguntas a nuestros panelistas. De todas formas, si también viendo el video más adelante les surgen dudas, no duden en contactarnos vía email, también en los comentarios del canal de YouTube. Estaremos pendientes a tratar de solucionarles sus dudas a medida que vayan surgiendo. Así que bueno, como ya estamos un poco por encima del tiempo y veo que no nos han llegado preguntas, parece que quedaron muy claros los temas explicados. Vamos a cerrar aquí nuestro webinar del día de hoy. Hay una pregunta, Agradezco. Daniel. Una pregunta sobre qué países de América Latina, me parece, tienen ya un Zoom implementados. Simplemente, digamos, para responder cortito ahí, en Latinoamérica, digamos que pocos países están ya, digamos, con un Zoom implementado. No, es casi un tema, digamos, bastante nuevo. Se hacen planes maestros generalmente, ¿no? Pero digamos, este enfoque de Zoom es nuevo, pero ya varias ciudades, así como hemos visto en el sondeo, están en la preparación del Zoom, ¿no? Así que pronto tendremos, ¿no? De Un acuerdo. Zoom Ahí, Center. ahí. Sí, de acuerdo. Gracias, Katy. Claro, muy buena pregunta y vale la pena mencionar que también se están tomando acciones a nivel nacional para apoyar a ciudades en varios países para el desarrollo de este tipo de procesos de planificación. Conocemos que, bueno, en Mobilize Your City, Ecuador, Chile están realizando los procesos que se llaman NUMP de plataforma nacional. Y bueno, también hay casos de Zoom que se están preparando en México, en Perú, en varias ciudades. Bueno, República Dominicana nos comparte Patricia que ya tiene uno apoyado por la AFD. Muchas gracias por la información y compartir con nosotros. Perfecto. Una pregunta adicional de parte de Antonio García. ¿Cuáles son las medidas tipo para desincentivar el uso del automóvil? Bueno, yo creo que Tom nos compartió ya algunas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la regulación del parqueo en algunas zonas de la ciudad, la importancia de relacionar mucho la planificación del uso de suelos con la planificación de la movilidad. Pero quizás algunas otras, comentarios de parte de Tom o de Katy. Como medidas, digamos, complementarias para desincentivar, ¿no? El uso del automóvil que en el contexto latinoamericano, no
tenemos que luchar contra este paradigma, ¿no? De que el automóvil es un símbolo, ¿no? Digamos, mucho más que un medio de transporte, es un símbolo de estatus y todo ello, ¿no? Entonces, de hecho, las medidas serían promover, digamos, que el transporte público, que la caminata, la bicicleta y los otros modos sean igual o más eficientes que moverse en transporte, deberían ser incluso más eficientes, ¿no? Entonces, si son eficientes y de calidad, ya se genera este cambio, ¿no? De modo en la gente, ¿no? Entonces, todo va a depender siempre de qué modo lo hacemos el más conveniente, ¿no? Para la movilidad de la gente. Vale, perfecto, muchas gracias. También nos preguntan si existe un tema crítico en esta región en relación con la seguridad ciudadana. ¿Alguna reflexión al respecto? Bueno, también mencionan que existe un tema crítico. Por supuesto, eso es algo que conocemos dentro del contexto latinoamericano en varias ciudades. ¿Cómo incluir esto? ¿Cómo considerarlo dentro de la metodología SUMP? Digamos, yo pienso que dentro del análisis de la situación, dándole la prioridad que se le debe dar y considerándolo dentro de los objetivos de acción, se pueden tomar medidas para que esa situación, digamos, haga parte de las soluciones en estaciones de movilidad seguras, con un monitoreo, una consideración de espacios muy bien iluminados, de herramientas de seguridad ciudadana, por supuesto. No sé si hay alguna experiencia que conozcas, Katy o Tom, que nos puedan compartir al respecto. ¿Sobre qué temas estabas comentando, Daniel? Disculpa. Que sobre se me cortó la seguridad okay. Ciudadana como tema crítico en la región latinoamericana y cómo se relaciona con los procesos SUMP. Claro, bueno, en este tema, este es un tema primordial, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, básicamente porque el tema, ¿no? Digamos, de solamente, digamos, desarrollar nuestras calles para, ¿no? El desplazamiento en auto genera, ¿no? La ocupación de ese espacio limitado que tenemos hacia solamente ese modo, ¿no? Generando más accidentes de tráfico, por ejemplo, porque las veredas son demasiado estrechas y no se da espacio, ¿no? Por ejemplo, para los ciclistas y todo ello, ¿no? Entonces, todo es un tema relacionado, ¿no? Y de todas maneras, si es que nosotros empezamos a reasignar mejor este espacio y darle, digamos, no solamente en temas de infraestructura, sino también en temas de política, de regulación, ¿no? Priorizar también estos modos más sostenibles. De hecho, que vamos a mejorar la seguridad ciudadana y vamos a crear espacios más seguros para la gente, ¿no? Sí, de acuerdo. Tom, si querías pronto comentar al respecto. Sí, la seguridad ciudadana es algo que se puede o se debe reflejar en los objetivos del SUMP. Es muy típico para ver como objetivo la seguridad vial, pero también en ciudades de América Latina debe ser también un objetivo para mejorar la seguridad ciudadana en el sistema de movilidad, creo. Y de esta manera se puede mejorar. Ojalá la seguridad en la movilidad, en el sistema de movilidad. Tengo también una respuesta corta a la pregunta anterior sobre maneras para desincentivizar el uso del auto. Por supuesto, también en algunas ciudades, en Singapur, en China, en Londres, en algunas ciudades suecas también y noruegas, se ve un tipo de tarificación de la utilización de las calles que se llama road pricing.
es para hacer la gente en auto pagar para el uso de la calle que ya existe, no de carreteras nuevas, pero que la de la calle que ya existe. Pero esta es una medida muy, muy complicada para introducir, para implementar, y no es algo que yo necesariamente recomendaría para una ciudad que está empezando con su SUMP. Y también en muchos países no es una opción que se puede hacer por razones legales. No existe la opción en ley para hacer una tarificación del uso de la calle. De acuerdo, muchas gracias, Tom. Importantes esos comentarios. Y quería complementar que, desde mi punto de vista, desincentivar el uso del automóvil también pasa por ofrecer alternativas competitivas. Y en ese sentido, el desarrollo, por supuesto, del transporte público como eje estructurante de la movilidad en una ciudad es fundamental para permitir esa libertad de movimiento cómodo de todas formas y ir deconstruyendo esa cultura, como mencionaba Katy también, bueno, el automóvil como símbolo de progreso y de estatus. Tenemos tiempo para una pregunta más. Antes de cerrar, nos preguntan cómo cabildear con los comercios durante el proceso, es decir, cómo llevar esa relación y esa negociación con los gremios y el sector privado. ¿Un comentario de parte de Katy o de Tom? Bueno, respecto al tema de los comercios, me imagino, bueno, el tema más con la ciudadanía, ¿no? Y con los grupos que probablemente no vayan a ver mucho, digamos, de resultados, ¿no? En el proceso no, digamos, o vayan a oponerse, por ejemplo, a alguna medida, ¿no? Yo creo que principalmente es mantenerlos siempre informados del proceso, ¿no? Desde un inicio, aclarar los temas, por ejemplo, qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué es un SUMP? Siempre es un tema importante aclarar de qué se trata esto, de qué se trata este plan, ¿no? ¿Qué se va a lograr con este plan y qué no se va a lograr con este plan, ¿no? Y dar información constante acerca de lo que se está haciendo, del proceso, cómo se va avanzando, también ser un poco flexible y obtener, ¿no?, de esas contribuciones de ellos, si es que ellos tienen alguna opinión, ¿no? Y yo más bien sugeriría que esto se haga con bastante información, ¿no? Gracias, Katy. Y Tom, ¿también nos quiere compartir al respecto? Sí, creo que la experiencia que mencioné antes de las ciudades españolas con sus mesas de movilidad es algo muy importante. Han incluido en sus mesas de movilidad representantes de los comercios y negocios. Y estas mesas de movilidad han trabajado con la administración en formular el plan estratégico de movilidad. Y por eso, cuando han empezado a implementar medidas en calles específicas, ha sido posible que los miembros de la mesa de movilidad, que son representantes del mundo de negocios, han hablado con los negocios y tiendas en las calles específicas para explicar por qué el plan de movilidad sostenible quiere hacer estos cambios en las calles. Y creo que esta manera de lograr un consenso antes con todos los stakeholders ha ayudado a muchas ciudades españolas para trabajar por una manera mucho más efectiva con los negocios cuando empiezan a hacer cambios concretas en las calles, en frente de negocios y restaurantes que quizás tienen algunos problemas con los cambios que se proponen. De acuerdo, sí, me parece muy importante en ese sentido la participación
desde el inicio es clave, sobre todo cuando hay unas reglas bien definidas, hay transparencia dentro del proceso de planificación y se tiene un entendimiento común de cuáles son los problemas y los objetivos de la ciudad. Se permite evitar esos conflictos de intereses y se logra abrir la mente a cambios, porque muchas veces hay por supuesto, grupos que son reacios a afrontar esos cambios, pero a partir de la cooperación y soluciones integrales, se logra esas soluciones que, por el contrario, pueden traer beneficios a todos estos grupos. Al fin y al cabo, por ejemplo, el comercio, una tienda, un restaurante, generalmente tiene mucho mayor éxito cuando hay un ambiente amigable, espacio público en el cual la gente puede caminar, parar para comprar, pero inicialmente hay reacciones en contra, digamos, de quitar espacios para parquear o cosas por ese estilo, ¿no? Se logra un poco abrir esa discusión. Creo que tenemos que cerrar aquí el webinar porque, bueno, ya estamos acercándonos a las 2 horas, pero quisiera agradecerles nuevamente a nuestros panelistas por todo este input tan valioso que nos han dado el día de hoy y también a los asistentes por su atención, por estar con nosotros hasta ahora. El webinar, como les comentaba, va a estar disponible online para que quienes quieran verlo nuevamente, parar a mirar las diapositivas, puedan hacerlo y compartirlo también con sus colegas. Nuevamente, muchísimas gracias y deseándoles a todos un muy buen día. Hasta luego. Buenas noches a nuestros panelistas acá en Europa. Gracias, Daniel. Gracias a Chao, todos. gracias. Chao.